Hola mis amores, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy ya es jueves, nos acercamos más al fin de semana. Así que pónganseme bien truchas porque vamos a aprender a limpiar una cocina. Y aunque yo he hecho muchísimos videos de limpieza, la mera verdad es que yo jamás me había puesto a pensar que mis videos podrían ser de mucha ayuda para las personas que están empezando en este negocio de las limpiezas. Pero no tan solo para las personas que quieren emprender en el negocio de la limpieza, mis amores. Están viendo, me voy a interrumpir. Así que vieron que puse Windex ahí en la estufa. ¿Por qué usé Windex y por qué no usé Fabuloso? Bueno, bien sencillo. Aquí en esta casa, las personas que viven aquí no usan la estufa. Casi nunca la usan. La mayoría de veces todo lo que cocinan, lo cocinan en la air fryer. Y en esta ocasión la estufa no estaba usada, así que no tenía nada de grasa. Y por eso usé el Windex, para que no estarle pasando el trapo muchas veces. ¿Por qué? Porque el Windex, a diferencia de el Fabuloso, no hace mucha espuma. Es más, no hace nada de espuma. Y por esta razón, hay que hacernos la vida más fácil y más sencilla. Por eso usé el Windex. Y bueno, sí, mis amores, jamás me había puesto a pensar en que mis videos podían ayudarle a muchas personas, y no tan solo a las que quieren emprender en el mundo de la limpieza, sino que también limpian su hogar. Mis amores, si ustedes supieran cuántos mensajes yo recibo en mis redes sociales, en mi Messenger, en mi Instagram, cuántos mensajes de gente agradeciéndome, personas que he conocido en lugares públicos que me dicen: Maciel, te admiro muchísimo, muchas gracias, porque de verdad que soy tu seguidora, y si tú supieras cuánto me han ayudado tus videos en mi hogar, en respecto a cómo limpiar de una forma más sencilla, en cuanto a los productos de limpieza, para qué son cada uno. Y bueno, mis amores, además, ustedes saben que la persona que trabaja conmigo, que acabo de contratar, contraté a dos personas. De ninguna de las dos voy a mencionar su nombre. El nombre de ambas personas va a quedar en el anonimato, y también su identidad. Así que una de ellas, mis amores, me estaba comentando que, bueno, yo se los dije en un en vivo, que ella me conoció a través ya me había conocido en persona, pero me refiero a que no se dio el que trabajara conmigo. Pero quiero decirles que ella me dijo que empezó a buscar en YouTube videos de tips de limpieza, videos para aprender a limpiar. Y fíjense que ahora que ya trabaja conmigo, esta es su segunda semana trabajando conmigo, y la verdad, quiero decirles algo que ayer en un comentario del último video una de ustedes me hizo. Y me dijo: Maciel, la limpieza en tus manos se mira tan fácil. Y tienen toda la razón, porque también, así como leí este comentario, que la verdad se me hizo un buen comentario, obviamente no lo tomé negativamente, porque me hizo un elogio. Porque para mí es un elogio, mis amores. La verdad es que en los videos se mira que ando con un trapo ahí embarrando, haciendo un embarradero, una limpieza. Se podría decir que a la vista de muchos pudiese decir que una lambida, como le llamamos, ¿verdad? O lamida. Yo no le digo lamida, yo le digo lambida. Y así quiero seguir diciéndolo, mis amores. Quiero comentarles que, como yo le digo a la señora que me ayuda, que nunca voy a revelar su nombre, va a quedar en el anonimato, como yo le digo a ella, ¿verdad que en mis videos pareciera que nada más ando lambiendo con el trapo? Pues no, hay de lambidas a lambidas.
Y la verdad es que si las cocinas que yo limpio, que a veces, en este caso, esta es una cocina muy limpia, eso sí, que quede claro, dice la canción, que quede claro que es una cocina muy limpia. Pero cuando uno usa productos multiusos como el Fabuloso, y si no lo sabe uno usar apropiadamente, por muy limpia que esté una cocina, si uno usa bastante, si uno más bien aplica bastante, más de la cuenta de producto de limpieza, sí o sí les va a quedar todo lamido, pegajoso, con residuo. Les va a quedar sus cocinas, mis amores, bien sucias. Ahora, quiero decirles, quiero que miren en la cubeta la cantidad de agua con la que yo tengo en la cubeta. Muchas veces las personas que trabajaron conmigo usaban muy poquita agua y no la cambiaban. El éxito de tener, de dejar las cocinas bien, bien brillositas, sin residuos, sin lamidas y sin rayas, como ustedes le quieran llamar, mis amores, uno de los factores importantes para que nos queden nuestras cocinas rechinando de limpias es que estén cambiando ese agua y estén enjuagando su trapo las veces que sea necesario. Número dos, mis amores, muchas veces hay personas que me han comentado, me han dicho, me desesperas porque pasas el trapo muchas veces en la misma área. Lo voy a estar repitiendo en los videos porque he estado pensando que ahorita voy a estar haciendo mis videos de diferente forma, ya se los había también comentado en el otro video. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo videos en donde yo me esté enfocando solo en la cocina y les esté explicando el paso a paso de lo que yo hago, de lo que yo utilizo y por qué. Es bien importante, mis amores, porque quiero que mis videos sean de gran utilidad, no tan solo para las personas que se dedican a este negocio de la limpieza, sino que además puedan servirle a muchas personas que les gusta la limpieza y que no saben cómo limpiar, mis amores. Se los he mencionado muchas veces en algunos videos que yo he tenido personas que tienen una humildad tan grande, son demasiado humildes, que no les cuesta trabajo aceptar y decir, fíjate que yo detestaba la limpieza, a mí no se me daba la limpieza porque no me interesaba, o simplemente porque cuando yo fui niña, pues no crecí en un ambiente en donde mi mamá fuera muy limpia, por lo tanto no sé nada de limpieza, pero tengo ganas de aprender. Y eso es lo más importante, mis amores. Todas las mujeres tenemos nuestros... Es más, me atrevo a decir que no tan solo las mujeres, sino los seres humanos en general, todos tenemos nuestros fuertes y nuestras debilidades. Yo le llamo don y siempre se los he dicho. Pero bueno, miren, ahorita quiero, como les comenté hace unos segundos atrás, que mis videos no tan solo sean productivos y de gran ayuda para las que se dedican a este negocio de la limpieza, sino para también para mis amas de casa, para aquellas amas de casa que les encanta tener su casita bien limpia, que les gusta la limpieza, que la limpieza para ustedes son como es como una terapia. Y la verdad, mis amores, es que voy a volver a reiniciar esto porque el que una persona que mire mis videos, porque ella nunca trabajó conmigo y de verdad que Dios es muy justo porque siempre le decía, ay, ojalá yo contrate a una persona, ojalá y alguien que mira mis videos viviera cerca de donde yo vivo y pudiese trabajar conmigo para que se dé cuenta que la limpieza no es tan fácil como se mira en los videos, pero tampoco tan difícil como la hacen mirar. Pero bueno, este líquido que van a ver a continuación, mis amores, así rapidito les digo que es para arreglar los pisos, para levantar la cera y todo producto que se ha ido
¿cómo se dice? Para retirarlo del piso. Ya les haré un video cuando tenga tiempo, mis amores. Se los hice en un short hace unos meses atrás. Bueno, de hecho, el año pasado. Y nunca lo concreté. Así que para eso es ese líquido, mis amores. Para levantar todo el residuo de los pisos. Y este es un brillo. Y deja las repisas, como le llaman algunas de ustedes, o los countertops de las cocinas, que los deja hermosos, mis amores, muy bonitos, con un brillo bueno. Deja esas cocinas rechinando de limpias, mis amores, para aquellas que les gusta tener unas cocinas o unos baños glamurosos, como a esta cliente mío le encanta el brillo, mis amores. Y es que la mera verdad es que su casa está hermosa, está divina. Este producto lo pueden encontrar, mis amores, en otras marcas. Es un polish, es un abrillantador. Polish es para dar brillo, para dar brillo. Yo no soy muy buena para traducir, pero también está el limpiador. Una cosa es el limpiador y otra cosa es el abrillantador. Así que en este caso el spray, el atomizador ya no servía, así que no tuve otra opción más que retirarle el atomizador y aplicarlo directamente. Quiero decirles que si ustedes se dan cuenta en el video, ya se mira brilloso. Desde que se acabó este producto, yo ya no le he pedido a la señora. Lo hago por dos razones. Número uno, porque no es necesario, como ustedes ya lo están mirando en el video, en este mismo momento, antes de aplicar el brillo. Pero como ella aún tenía el producto, pues hay que terminarlo, ¿verdad? Porque si no lo terminamos, pues es dinero tirado a la basura. Pero de antemano ya tiene un buen rato que se le terminó este producto y yo puedo agregarlo a la lista de los productos porque yo soy la que me encargo de decirle ya se terminó esto, esto y el otro, y entonces ella lo vuelve a comprar. Pero de hecho a veces ella no espera a que yo le entregue la lista. Me gusta porque no es mi trabajo estar haciendo esto, más sin en cambio uno es una manera de ayudar a nuestros clientes que compran los productos a que sigan comprando los productos y no llegue un día en que necesitemos el producto y no está ahí. O quizás nosotras, como andamos bien apuradas, se nos olvida o se nos pasa de pronto hacerles saber a nuestros clientes que ya no hay más producto. Así que, mis amores, si ustedes son amas de casa o simplemente si ustedes se quieren lucir con su cliente, pues compren, pídanselo. Están estos productos que son excelentes para dejar más brillosos los countertops, como le llaman aquí. Así que, mis amores, pues no es necesario, de antemano se los digo. Pero miren, quedó más brilloso de lo que ya había quedado. Y quiero dejarles aquí la foto del producto por si ustedes gustan comprarlo para su casa y que quede rechinando de limpio. Pueden encontrarlo en cualquier tienda, en Amazon, pueden encontrarlo en Home Depot, en Lowe's. Y bueno, a continuación quiero hablar del tema que quedó pendiente de cómo volverse o cómo ser muy rápido para la limpieza. Me tardé mucho para hablar sobre este tema porque la verdad, mis amores, de la manera en que yo me entrené fue muy sencilla y eficaz, pero realmente no fue tanto la herramienta que yo utilicé para volverme más rápida, que me ayudó a cumplir con mi meta de cada día. Aquí sí les voy a dejar una foto de lo que yo utilicé, pero realmente esto fue solamente una herramienta
que yo utilicé para cumplir con mi meta, ya que en esos tiempos no existían los smartphones, ni los Apple Watch, ni la tecnología que tenemos el día de hoy. Así que, mis amores, aquí les dejo una foto y también les voy a explicar cómo lo utilizaba y qué realmente fue lo que me hizo una persona demasiado rápida. Y perdón que yo utilice esta palabra, pero es de verdad. Y yo sé que a muchos de ustedes quizás les vaya a molestar, pero la verdad no me importa. O sea, pues yo no tengo la culpa, ¿verdad? En otras palabras, pues yo qué más hubiera querido por tener una vida más tranquila, más relajada, pero es la vida que a mí me tocó y no todo es tan malo, porque dentro de lo que cabe, la vida que a mí me tocó me ha servido también para salir adelante. De otra forma, pues estaría como muchas personas quizás que se les cierra el mundo y si no salen adelante de una manera, no miran más adelante, no miran la manera para buscar otra forma. O sea, yo siempre digo, si yo vendo tortas y si no se me venden, pues entonces me pongo a vender chicharrones, me pongo a limpiar baños, me pongo a vender paletas de lo que sea, pero soy una persona que no me muero de hambre, mis amores. La necesidad me ha ayudado y me ha servido a ser más rápida. Yo creo que esa es la clave, mis amores. La verdad es que yo quisiera... Voy a pensarlo muy seriamente en si hay alguna fórmula, como muchas personas alrededor del mundo que sacan 5 pasos para tener un vientre más plano, 10 pasos para tener una vida más relajada, 20 pasos para ser una persona exitosa, 5 pasos para esto, 5 pasos para el otro. Y en realidad, mis amores, todos tenemos nuestros propios pasos, nuestro propio estilo. El mío ha sido la necesidad, me ha vuelto pilas, me ha vuelto la persona que soy el día de hoy. También mi mamá tuvo mucho que ver con esa rapidez con la que yo me muevo, porque mi mamá desde chiquita, mis amores, me traía, como decimos vulgarmente, me traía en chinga. Nunca me trajo así de que... ahí cuando puedas, ahí al paso de tortuga. No, mis amores, mi mamá es de esas personas que quería algo y lo quería ya, de rápido, más rápido que inmediatamente. Entonces, eso fue más que nada la manera que yo utilicé en la limpieza para volver a muchas personas rápidas, fue con el tiempo. Cuando yo las entrenaba, cuando yo contrataba a una persona, mis amores, siempre le decía, ok, te voy a enseñar a limpiar un baño, yo lo voy a hacer y tú me vas a mirar solamente, solo me vas a mirar, no necesito que me ayudes. Y yo les enseñaba a hacer toda la limpieza de la casa, yo lo hacía y ellas miraban. Y así me pasaban varios días. Después, cuando yo ya las, después de haberlas entrenado, cuando yo las ponía en la práctica, yo le decía, ok, tú viste en cuánto tiempo me limpié el baño, ¿verdad? Lo hice en tanto tiempo el máster, en 30 minutos, y eso me llevó ese tiempo porque te estoy enseñando, estoy platicando, estoy hablando. Bueno, platicar y hablar es lo mismo, estoy hablando porque estoy explicándote el procedimiento del por qué y estoy haciendo pausas. Y por eso me tardé ese tiempo. A veces me tardaba de 30 a 40 minutos. Depende del tamaño y depende del material del baño. Porque son diferentes factores a la hora de darles un tiempo. Hay baños pequeños que me voy a llevar de 10 a 15 minutos. Hay otros baños que me voy a llevar de 20 a 40 minutos. Depende, mis amores, el baño. Pero yo cuando entrenaba a las chicas, yo le decía, ok, te doy
20 minutos para que me limpies este baño, te voy a poner el tiempo. Tienes 20 minutos. Y les ponía el tiempo. Y regresaba a los 15 minutos, 5 minutos antes de llegarse el tiempo para ver qué tanto les faltaba, si iban a poder llegar a la meta. Cada cosa que ellas hacían, mis amores, yo siempre estaba ahí como un relojito. Siempre estaba diciéndoles, este cuarto te debe de llevar tanto tiempo para limpiarlo, así que por favor, respétame mis tiempos porque es bien importante que me respetes el tiempo. De todas depende que terminemos en 2 horas la casa y nos movamos a la próxima casa. Y es la única manera, mis amores, en que uno puede lograr sus metas. Ustedes tienen que proponerse. Si ustedes se tardan, por ejemplo, 40 minutos en un baño, entonces tienen que empezar desde poquito. No quieran de 40 minutos querer terminarlo en 20. Por ejemplo, una idea, un ejemplo que yo les doy es decir, bueno, si yo me tardo en un baño máster 1 hora, pues tengo que hacer todo lo posible por tardarme 50 minutos. Tengo que terminarlo en 50 minutos. Y ahí ya se ahorraron 10 minutos. Y luego en la cocina, si se tardan 40 minutos, pues digan, lo tengo que terminar en 30 minutos. Y ahí ya son otros 10 minutos. Tienen que ir haciendo eso. Y si ustedes logran en un día ahorrarse 10 minutos en cada cosa que ustedes hagan, entonces al otro día se van a exigir más. Van a decir, ok, pude ayer terminar el baño máster si me tardaba 1 hora, lo hice en 50 minutos o en 40 minutos. Ahora me tengo que tardar 10 minutos menos de lo que ayer lo terminé. Y así tienen que ponerse esa meta, mis amores, porque de otra manera, recuerden que ustedes son sus propios jefes. No tienen a nadie que las esté apurando. Porque en este trabajo la ventaja que nosotras tenemos, mis amores, es que no hay nadie que nos esté diciendo apúrate, ya te tardaste, o que tengamos la presión de que pues como me pagan por hora, pues me voy a tardar 20.000 horas o 20.000 años. O pues como no tengo prisa, yo soy mi propio jefe. Esa es una de las cosas que muchas veces las personas, en este caso, yo al principio como que me atenía a mí misma porque yo decía, pues yo tengo. Limpiaba una casa al día, entonces no la dueña se iba, siempre me han tenido, gracias a Dios, confianza, los dueños se iban y yo decía, pues ay, tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, cuando yo empecé en la limpieza, mis amores, la verdad es que nunca pensé en que tenía que terminar en 2, en 3 horas, en 4 horas. Yo iba haciendo las cosas conforme. O sea, no me fijaba un tiempo y ese es el error que cometen muchas de las que limpian casas, que no se fijan metas de tiempo. No dicen, ok, pues si yo estoy viendo videos de una persona que me dice que puede limpiar una casa en 3 horas y yo me llevo 8 horas, algo malo estoy haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Pues que nunca me había puesto a pensar que yo misma puedo ayudarme. O sea, si yo me tardo 8 horas, pues voy a intentar tardarme 6. Y esto es solamente un ejemplo. Si te tardas 6, pues entonces trata de tardarte no la mitad, pero por lo menos 3/4 del tiempo del que normalmente te lleva a limpiar una casa. Empieza. No cuentes el tiempo de la casa. Pon en práctica lo que yo te acabo de decir. Si tú te tardas en un baño 1 hora, trata de ahorrar 10 minutos y decirlo, tengo que terminar en 50 minutos. Si en una cocina me tardo 40 minutos, pues me tengo que ahorrar 10 minutos y tengo que terminarla en 30 minutos. Si en una recámara tú te tardas 25 minutos, pues trata de hacerlo en 15 minutos y vas a ver cómo te va a ayudar muchísimo este método. Es la única manera, bueno, no es la única. De ahí que apliques la manera
en que yo limpio. Esto te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona que ahora trabaja conmigo, hoy le tocó limpiar la cocina. Si yo hubiera dejado que ella la limpiara a su manera, no hubiera salido de esa cocina y se hubiera tardado quizás una hora en limpiar la cocina. Tuve que yo poner manos a la obra y enseñarle mi método. Con mi método sales de la cocina, porque sales en una de la cocina de 20 a 30 minutos. No te tardas más. Así que yo te recomiendo que si lo que tú buscas es volverte rápida, apliques estos dos tips que yo te estoy dando el día de hoy. Voy a estar subiendo videos en donde me voy a estar enfocando en la limpieza de la cocina. Y también quiero hacerte una invitación. Si tú vives en el área en donde yo vivo, déjamelo aquí en el comentario. Si estás interesada en irte a trabajar conmigo y en persona que yo te entrene, yo puedo demostrarte que las casas están rechinando de limpias y que la limpieza no es tan difícil como tú piensas. Déjamelo en el comentario de este video si te interesa que yo te entrene personalmente en las casas a donde yo trabajo. Me gustaría mucho que me dejaras tu comentario. Se me hace algo difícil explicar las cosas, darte tips exactos en mis videos, porque no es lo mismo a que tú estés viviéndolo. No es lo mismo mirarlo en un video a ponerlo por acción, o en la práctica es muy diferente. Es como cuando tú vas a la universidad y estudias para doctora. Ahí nada más te están enseñando. Hay clases, pero la práctica es la que... En la práctica es básicamente en donde tú te haces doctora. Lo demás es teoría. Lo mismo con mis videos. Mis videos son teoría, pero el trabajar conmigo es otro nivel, chica. De verdad te lo digo de todo corazón. Yo sé que muchas veces aquí en los videos pareciera las cosas se ven de una forma, pero ya en la práctica son totalmente diferentes las cosas. Y bueno, mis amores, quiero despedirme de ustedes. Les voy a dejar aquí la foto de lo que yo utilizaba para volverme rápida. Told you straight away, you don't have to be afraid.